Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons. But you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states. States personified. And we have taken the personification for persons. Aceptación. Las percepciones del hombre no están sujetas a los órganos de percepción. Él percibe más que lo que los sentidos, aunque nunca tan sutilmente, puedan descubrir. William Blake. No importa cuánto parezca que vives en un mundo material, en realidad vives en un mundo de imaginación. Lo externo, los eventos físicos de la vida, son el fruto de momentos olvidados que han florecido, resultado de previos y usualmente olvidados estados de conciencia. Son los finales ya en movimiento que tuvieron orígenes imaginativos, usualmente olvidados. Cuando te has absorbido completamente en un estado emocional, estás en ese momento asumiendo el sentimiento del estado cumplido. Si persistes allí, en lo que sea que estés intensamente emocional, lo experimentarás en tu mundo. Estos periodos de absorción de la atención concentrada son los comienzos de las cosas que cosechas. Es en estos momentos en que tú ejercitas tu poder creativo, el único poder creativo que existe. Al final de estos periodos o momentos de absorción, te aceleras en estos estados imaginativos, donde no has estado aún físicamente, a donde estabas físicamente un momento atrás. En estos periodos, el estado imaginado es tan real que cuando vuelves al mundo objetivo y encuentras que no es el mismo que el estado imaginado, es realmente un shock. ¿Has visto algo en la imaginación con tal intensidad que te preguntas si puedes creer en la evidencia de tus sentidos? Y como kids, te preguntas, ¿fue una visión o un sueño despierto? ¿Huyó la música? ¿Estoy despierto o dormido? Este shock reversa tu sentido del tiempo. Por esto, quiero decir que en vez de que tu experiencia resulte de tu pasado, ahora se convierte en el resultado de estar en la imaginación donde no has estado físicamente. El hombre que a voluntad puede asumir cualquier estado que le plazca, ha encontrado las llaves del reino de los cielos. La clave es el deseo, imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Para esta persona, todo hecho objetivo indeseable no es más una realidad, y el ardiente deseo no es más un sueño. Pruébenme esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Las ventanas del cielo no se abrirán ni los tesoros serán obtenidos por fuerza de voluntad, sino que se abrirán a sí mismas y se obtendrán los tesoros como un regalo gratuito. Un regalo que viene cuando la absorción alcanza tal grado que resulta en un sentimiento de completa aceptación. El pasaje de tu estado presente al sentimiento de tu deseo cumplido no está a través de un espacio. Existe continuidad entre lo llamado real e irreal. Para cruzar de un estado a otro, tú tan solo extiendes tus antenas, confías en tu tacto y entras completamente en el espíritu de lo que estás haciendo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Asume el espíritu, el sentimiento del deseo cumplido,
y habrás abierto las ventanas para recibir la bendición. Asumir un estado es estar en el espíritu de Él. Tus triunfos serán una sorpresa solo para aquellos que no sabían de tu pasaje secreto de un estado de deseo a la asunción del deseo cumplido. El Señor de los ejércitos no responderá a tu deseo hasta que no hayas asumido el sentimiento de ya ser aquello que quieres ser, ya que aceptación es el canal de su acción. Aceptación es el Señor de los ejércitos en acción.